El reflux és una cosa que ocorre fisiològicament a a totes les persones i anomenem malaltia per reflux gastrosofàgic quan aquest reflux té una repercussió significativa i altera la qualitat de vida del pacient. Es calcula que el 9,8% de la població espanyola pateix eh té malaltia per reflux esofàgic. Per què ocorre el reflux? Entre l'estomac i l'esòfag hi ha una barrera natural que és l'esfínter esofàgic inferior. Llavors aquest esfínter ha de permetre el pas de l'aliment quan ve de l'esòfag cap a l'estómac, però alhora ha d'evitar de, eh, ha que, el, que el contingut que ha entrat a l'estómac torni. Llavors, quan hi ha un augment de la pressió dins l'estómac o aquest esfínter no tanca suficientment bé, el contingut de l'estómac, que és àcid perquè s'està digerint, torna cap a l'esòfag i aleshores lesiona l'esòfag perquè no està preparat per, per aquest contingut tan àcid. És una malaltia adquirida en la que participen tants factors genètics com ambientals, però els principals factors de risc són l'augment de la pressió intraabdominal, és a dir, dins la panxa, com pot ser l'obesitat o l'embaràs, el tabaquisme, l'hèrnia de llat i alguns fàrmacs, com per exemple la cortisona, els nitrats, els bloquejadors del canal del calci, etcètera. Los síntomas principales de la enfermedad por reflujo eh, son la pirosis, que se caracteriza por el ardor, la sensación de ardor en el esófago, la recurgitación, que es la subida de ácido o alimentos, y a veces también se puede acompañar cuando se inflama el esófago de dificultad para tragar. Por otro lado también hay manifestaciones extraesofágicas que conocemos, que son las que están fuera del, del esófago, que puede ser la tos, la, el dolor de garganta o algunas veces también eh, que se pierde la dentina, el esmalte de los dientes. Los tratamientos pa farmacológicos para la, la enfermedad por reflujo gastroesofágico principalmente están determinados por los antiácidos, que son eh, medicamentos que actúan aliviando la sintomatología de forma rápida, pero no alivian la lesión de la mucosa, el daño. Eh, generalmente son geles que se tragan o pastillas de contacto que alivian la molestia. Por el otro lado están los inhibidores de bomba de protones que muchas personas les llaman protectores. Sin embargo, no es que solo protegen. Disminuyen la cantidad de ácido por las bombas de protones que se genera en el estómago y esto sí que genera curación de la mucosa. Entre ellos están el omeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, el lansoprazol. El tratamiento quirúrgico funciona de forma diferente al tratamiento médico. Porque lo que intenta es restaurar esta anatomía y lo que consiste es en, si existe una hernia de hiato, reparar esta hernia de hiato y además asociar lo que se llama funduplicatura, que esto lo que consiste es en hacer una bufanda con la zona superior del estómago, pasándola alrededor de la zona final del esófago, para que haga de nuevo como una, una zona de una nueva válvula, de un nuevo esfínter, para evitar que el reflujo vuelva a aparecer. En la actualidad se realiza por cirugía mínimamente invasiva. Es una cirugía que dura aproximadamente unas dos horas. Una vez eh, operado el paciente, está ingresado aproximadamente unas 24-48 horas. Sobre todo, esta cirugía se indica en pacientes, sobre todo pues, jóvenes que no quieren tomar un tratamiento como el omeprazol pues, de forma continuada, también pacientes que no toleran ese tratamiento. También en aquellos pacientes eh, donde, a pesar de tomar el tratamiento, tienen una respuesta parcial. También en aquellos pacientes que tengan clínica de la hernia de hiato. Eh, la, Las posibles complicaciones tras una cirugía de reflujo esofagogástica la verdad es que son muy poco frecuentes. Pueden aparecer igual que en cualquier cirugía con anestesia general, una cirugía abdominal. Lo que sí que puede pasar con algo más de frecuencia eh, es una serie de inconvenientes que el paciente puede tener durante unas semanas, como puede ser la disfagia, que es que al paciente le cuesta tragar las primeras semanas, sobre todo por el edema de la zona donde está intervenida. Eh, el paciente también puede notar dificultad para eructar y vomitar, porque el nuevo esfínter que hemos hecho no distingue si lo que quiere salir hacia arriba es aire o es el reflujo, eh, y asimismo con el vómito. Y también en algunos pacientes lo que pueden tener es una sensación como de distensión abdominal, es decir, que se hincha la barriga con aire, porque el aire también tiene dificultad pues para salir y para eructar. Si la cirugía tiene éxito, no tienen que volver a tomar el tratamiento para um, paliar los síntomas del reflujo, ya que no los volverá a tener y puede tener una vida totalmente normal. Es aconsejable en un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico evitar la cafeína, evitar las comidas copiosas, evitar las bebidas gaseosas o carbonatadas, porque también tiene un factor irritante y el gas también hace que por presión haya más reflujo. Hay que evitar eh, cenar tarde, es decir, es recomendable cenar por lo menos dos, o, dos horas antes de ir a dormir, eh, elevar la cabecera de la cama también si hay una hernia de hiato. El ejercicio, el ejercicio que no sea de alto impacto, que mejore el vaciamiento gástrico, que estimule la buena digestión. El estrés es otro factor de riesgo asociado a, a incrementar los episodios de reflujo y la obesidad es un factor de riesgo asociado que es muy importante mantener un índice de masa corporal normal para evitar el aumento de la presión intraabdominal por el sobrepeso que puede predisponer a que haya más episodios de reflujo. Si te acaban de diagnosticar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ante todo, calma, es una enfermedad que es reversible, que tiene curación, que tiene un curso benigno, que tomando en cuenta las medidas de la dieta, el ejercicio, evitar el estrés, evitar la obesidad, es una enfermedad que va a desaparecer. Y que por otro lado, si tienes un episodio nuevo de reflujo, vuelvas a pedir una visita o a tomar las recomendaciones médicas que te hayan señalado.